rectores, la rectora Muy buenas y el tardes rector, a todas entonces. las... Conectados en el mismo espacio de Muy una. Buenas tardes a todas las personas que se conectan en este momento. Bueno. Mi nombre es Tatiana Lozano y en nombre del Ministerio de Educación les doy la bienvenida. Para mí es un privilegio y un agradable orgullo poder acompañarlos en este primer encuentro que hemos denominado Conociendo Historias que Inspiran. Este es un espacio virtual creado para que los jóvenes del programa Generación E tengan un momento de inspiración y de formación. Asimismo, que les permita conectar sus metas de formación profesional con su proyecto de vida. Quiero saludar de forma especial a nuestra ministra de Educación que nos acompaña en el recinto, a la doctora María Victoria Angulo, y de forma virtual quiero saludar de manera muy especial a nuestro viceministro de Educación Superior, al doctor Luis Fernando Pérez, también al doctor Carlos Raúl Yepes, que nos acompaña, expresidente de Bancolombia, a la directora de Fomento a la Educación Superior, a la doctora Carolina, y asimismo a todos los rectores, a los estudiantes, a los líderes de las universidades y a todas las personas que hicieron parte de este primer piloto de mentoría. Señora ministra, sin más preámbulo, le doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos y sea usted quien abra este espacio. No, a ti muchas gracias y un saludo. Has mencionado al doctor Carlos Raúl, líder empresarial, a nuestros jóvenes estudiantes de Generación E, al viceministro y a todo el equipo y sobre todo a las muchas personas que espero que se vayan conectando minuto a minuto, porque hoy es un día de conexión, hoy es un día también de informar, de motivar. Creo que este programa Generación E llegó al país de la mano del presidente Duque y llegó para dar muchas oportunidades y necesitamos que lo conozcan muy a detalle en todas las regiones y no simplemente como un título del programa. Creo que hoy vamos a tener contigo y con todos los invitados la oportunidad de ver testimonios de vida, de ver realmente qué oportunidades nos ofrece Generación E. Así es, ministra, y Generación E es más que acceso a la educación superior. Es el programa que nos da, que nos brinda unas nuevas herramientas. Y gracias a esas herramientas, pues se ha creado el programa piloto de mentorías que hace parte de la estrategia de bienestar y permanencia que busca acompañar a los estudiantes del programa en la construcción del proyecto de vida. Les quiero contar que en este momento, en este primer encuentro, tenemos como por objetivo fortalecer esas temáticas tratadas en las sesiones del programa piloto de mentorías e invitar a aquellos estudiantes que se conectan para que se motiven, para que se inscriban y para que hagan parte de eso, para que ellos también cuenten la historia. Y si de contar la historia se trata, los quiero invitar a ver un primer video, un video que nos han mandado nuestros estudiantes, nuestros mentores. Ellos que hicieron parte de este piloto de mentorías. Así que veamos el video y miremos cuál fue su experiencia. Tengo 18 años y soy estudiante de Ingeniería Biomédica. Hoy les quiero compartir mi experiencia con el programa de pilotos de mentorías de Generación E. Les cuento que esta ha sido una experiencia totalmente gratificante y maravillosa porque nos han brindado una persona totalmente profesional que nos guía, que nos escucha y sobre todo que nos ayuda a que nuestro proceso académico y personal se realice de la mejor manera. Soy estudiante de licenciatura en filosofía en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Vivo en Río de Oro Cesar, en la vereda La María. Soy campesino. Acá vivo con mi mamá y mis dos hermanos. Estoy también inscrito en el plan piloto de mentorías del Ministerio de Educación Nacional. Deseo que este plan, que este proyecto siga en marcha, que no se quite, porque permite a muchos jóvenes como yo, que vivimos alejados de las ciudades, que vivimos en el campo, mejorar nuestra vida. Yo soy estudiante de Contaduría Pública en la Universidad Popular del Cesar. Al principio no sabía de qué se trataba,
creo que nunca había participado en un programa de mentorías, entonces estaba la expectativa de qué se trataba, como de qué podría aportarme. Saber que estoy como que en manos de alguien que conoce, que tiene una experiencia, que ya ha pasado por todo el proceso de la universidad, como que le ha ido bien, que ha salido exitoso de todo eso. Eso me da alegría, me da calma también saber que estoy en buenas manos, que es alguien que me puede aportar mucho. Hago parte del programa de mentoría de Generación E. Yo soy asesor del viceministro técnico de Hacienda. Muy gratificante, tanto por lo que he podido contribuirle a mi mentí como lo que he aprendido. Mi mentí es Andrea Cubides, una chica muy, muy pila, muy echada para adelante, y pues he disfrutado mucho conocerla, saber de sus experiencias de vida, su tesón, que es muy contagioso, muy chévere, y pues también ayudarla a navegar, digamos, su experiencia universitaria, a manejar las adversidades. Soy Angélica Batista, mentora del programa Generación E. Soy bióloga, trabajo como investigadora en el Instituto de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Lo que más me ha gustado realmente es la interacción en las sesiones con el estudiante Alejandro, que está a mi cargo. Alejandro y yo hicimos un buen match porque él es estudiante de Ingeniería Ambiental y pues por nuestra afinidad profesional sentimos que podemos conversar de muchos temas, sobre todo relacionados con el quehacer en el mundo profesional del sector ambiental. Me ha gustado mucho que Alejandro tiene mucha motivación, tiene una gran motivación, plantea muchas inquietudes, muchas preguntas, lo cual hace que sea más ameno y más productiva cada una de las sesiones y más fluidas. Y tal como el nombre de nuestro encuentro lo indica, nos vamos a conectar con una historia poderosa, llena de inspiración. La historia de Carlos Raúl Yepes, quien con su testimonio nos invita a hacer un cambio de mentalidad. Esto basado en el respeto y la confianza, por supuesto. Gracias a su capacidad de autocrítica y su defensa de una banca más humana, Carlos Raúl ha logrado cambios inimaginables en su vida. Este hombre dejó su trabajo para dedicarle más tiempo a su vida, a su salud y a su familia. El día de hoy nos acompaña Carlos Raúl Yepes, a quien saludo de manera especial. Carlos Raúl, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Tatiana, y buenas tardes para Carlos todos. Raúl, ¿me están escuchando? Sí, me están escuchando. Sí, señor. Y ya me están viendo también. Tatiana, ¿me están Carlos viendo? Carlos Raúl, bueno, entonces, ya que vamos a hablar de nuestras historias y de nuestros momentos de conexión, quiero que tú nos cuentes un poco acerca de esta historia, de esta conectividad que tuviste, de este cambio de vida que tuviste. Así que, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenas tardes, Tatiana. Muchísimas gracias y un gusto estar acá con la ministra Mara Victoria Angulo, el viceministro Luis Fernando, todas las personas que me acompañan y también a los que hicieron posible estar esta tarde. A Carolina y a Salomón, un saludo muy, muy especial. La verdad que muchísimas gracias estar en Generación E. Hay palabras muy lindas, letras muy lindas que se pueden definir con muchas palabras. Uno habla de I, habla de inteligencia e innovación, pero yo creo que si nos pusiéramos a desagregar la letra E, no solamente hablaríamos de equidad y de otras categorías tan lindas, que nos quedaríamos toda la tarde hablando de emprendimiento, de empoderamiento, de entusiasmo, de energía, de esa excelencia que finalmente se está buscando en un programa tan valioso como Generación E para llegarle a tantas personas. Yo tengo muy poco tiempo, como todos, pero simplemente agradecerles que de verdad en la presentación hubieran podido manifestar que el estilo de gestión empresarial en el que estuve era un estilo de gestión humanista. Y esto realmente nace desde la casa, desde los procesos de formación. Mi papá fue un profesor de música, jubilado de la Universidad de Antioquia. Mi mamá, una ama de casa extraordinaria. Y papá, mamá y 5 hijos. Y realmente fuimos educados, fuimos formados, teníamos unos espacios extraordinarios en nuestra casa para vivirlos juntos. Y yo creo que al final uno en la vida es fruto de sus relaciones, es fruto de su formación, es fruto de sus conversaciones. Y esas relaciones son buenas o malas y esas conversaciones son buenas o malas. Y
de verdad que siempre le enseñaron a uno, desde esa mesa del comedor en la casa, el vocabulario y el lenguaje de la vida. Tal vez era el lenguaje de la integridad, el lenguaje de la confianza, el lenguaje del respeto por el otro. Y cuando a mí la vida me da la oportunidad de llegar a unas empresas, aquí estamos con todos estos jóvenes de Generación E, y hoy nos acompaña Cristán Danilo, lo que uno se llena es de ilusiones, de saber que hay todo un futuro por delante, a pesar de que a veces la actualidad lo intranquilice a uno, lo perturbe. Yo creo que tirar la toalla nunca va a ser una opción. Este es un país que se está transformando, está lleno de dificultades, pero creo que al final es cada uno de nosotros el que tiene que estar cuidando su metro cuadrado, ese metro de sus procesos de formación, ese metro cuadrado de su relacionamiento, ese metro cuadrado de las personas con las que uno está, sus amigos, sus compañeros de universidad, sus compañeros de trabajo, sus hermanos, toda su familia. Y yo creo que al final, pues esto es un proceso. Yo creo que es muy difícil que uno se imagine el final de su vida. Muy bueno que uno tenga propósitos, que tenga sueños, que tenga objetivos, pero la vida es un largo camino y le presenta a uno muchas desviaciones. A veces uno está subiendo, a veces bajando, a veces está uno en terreno fértil y a veces en terrenos áridos, a veces está solo, a veces está acompañado. Y a mí la palabra caminar me parece muy, muy, muy linda en nuestro lenguaje, porque es un avanzar, ir hacia algún lado y ser consciente de eso. Yo creo que haber llegado a una organización, y para los jóvenes que nos acompañan hoy, yo creo que uno nunca puede desfallecer. Sin crisis no hay desafíos. Y uno tiene muchos fracasos, comete muchos errores, tiene muchos temores. Pero yo tal vez hoy les podría decir que uno querer el entorno que tiene, apreciarlo, valorarlo y no sentirse más que nadie. Yo siempre fui un soldado y fui desde una persona que vendía cosas en el colegio a los amigos, o que trabajé por primera vez en Almacenes Éxito en la sección de aceites. Hice un recorrido donde yo lo que quería era trabajar, donde estaba presente siempre la palabra gratitud. Entre otras, le daba gracias a las instituciones, a las empresas, a las personas con las que yo podía estar o donde yo podía trabajar. Y yo no quería ser presidente del Grupo Bancolombia, se los confieso. Me daba mucho miedo. Me daba mucho miedo porque era una institución demasiado grande, demasiadas responsabilidades. Imagínese uno levantarse todos los días con la responsabilidad de ser justo y equitativo con 53 mil empleados. Y lo que hay detrás de eso, de lo que hay detrás del país y las personas que están acompañándonos. Yo tenía mucho miedo, yo no quería hacer, entre otras porque conocía muy bien el banco y en el estilo de los jesuitas, que fue con quienes yo me formé, le enseñaban a uno algo que llaman ellos el examen general. Yo no me acostaba sin hacer el examen general. Esa era una forma de mi oración en la que yo me evaluaba cómo había pasado el día, cómo lo había hecho, qué había hecho bien, qué había hecho mal, qué había dejado de hacer. Y eso me servía para el día siguiente. Y ese es tal vez uno de los mensajes más lindos que quisiera compartir con ustedes, y es que eso que tal vez llaman un monólogo es el más profundo de los diálogos, que es el que hace uno con uno mismo. Uno no tiene tiempo para hablar con uno. Uno está siempre como para los demás, para los otros. El tiempo de uno deja de serlo para uno. Y en ese momento, cuando uno hace ese alto en el camino, que creo que es lo que nos corresponde individual y colectivamente como sociedad, ese pararnos a pensar es el que realmente nos motiva, porque esa conversación es maravillosa. Uno puede tener muchas personas al lado, muchas personas que, con quien comparte, buscan mucha información, preguntan muchas cosas que si quisieran no quisiera hacer, pero al final las respuestas están es dentro de uno. Y lo difícil no son las respuestas, que son muy difíciles, sino las preguntas. ¿De qué va a conversar uno con uno mismo? ¿Cuál va a ser la estrategia? Uno hace estrategia para todo. La ministra de Educación Nacional hace la estrategia para la educación nacional de los colombianos con su equipo. El rector en la universidad para sus estudiantes. El estudiante para sacar adelante sus propósitos y su grado.
Las empresas, por supuesto que hacemos estrategias, pero nosotros muy pocas veces hacemos la estrategia individual, la mía. Entonces, porque no nos conocemos a nosotros mismos. ¿Yo cómo voy a salir a gerenciar si yo no me gerencio a mí mismo? Y realmente yo creo que ese es uno de los propósitos que llevamos en ese espíritu de lo que llamábamos una gestión humanista de las organizaciones, no solamente las empresas. Y ahí fue donde nos encontramos con ese lenguaje que les decía ahora, tan sencillo como decir que a mí después de la palabra amor, la que más me gusta es respeto y confianza. Cuando uno respeta las cosas de los de mano de la roba, cuando uno respeta la vida de las personas, no mata. Y tal vez la más bonita, que la aprendí también, como les decía ahora, en la mesa de mi casa, cuando uno respeta la honra de las personas, no se la pasa hablando mal de ellas. Mi papá nos decía que en mi casa cuando se fuera a hablar de alguien era para hablar bien. Y de verdad que cuando hay ese respeto, por supuesto, la otra categoría es la de la confianza. Todo en la vida es confianza. No hay nada que produzca mejores resultados entre las relaciones entre personas, entre seres humanos, que la confianza. La confianza se construye toda la vida, se pierde en un segundo, en un solo segundo. Pero hay que construirla día a día. Es una matica que hay que regarla todos los días. Eso tiene un efecto multiplicador. A mayor confianza, mejores resultados de todo. Empezando por las relaciones entre el rector y el estudiante, entre el alcalde y el ciudadano, entre el empresario y sus trabajadores, entre el papá y el hijo. Entonces nosotros construimos una gestión humana, humanista, en función de verdad, de tener ese respeto y esa confianza y poner las personas en el centro. Las personas son todas. Es que no existe ni siquiera el mundo empresarial. El mundo empresarial no existe. Lo único que existe es el mundo de las personas. Las empresas son una forma en que nos organizamos para satisfacer expectativas con productos o servicios. Pero todo es un mundo de las personas. Y desafortunadamente lo que muchas veces menos hacemos los seres humanos es ser humanos. Entre otras porque se nos olvida el otro. Muchas veces el pensamiento nuestro es individual, egoísta, y no tenemos ese pensamiento colectivo que nos debe guiar en todo momento. Y yo les digo, y a mí me fue bien, muy bien. Toda la vida hice ese recorrido. Todos los días me levantaba a aprender y hoy también lo hago. A eso me levanto. ¿Usted qué se levanta? A aprender. Y le preguntan a mis hijos, ¿y su papá qué hace? Y le dicen, no, pues él se cree el redentor del mundo. Vive ocupado, dice que aprendiendo y se la pasa en la calle. Pues ya hace rato que no salgo, desde el 8 de marzo no salgo. Pero ahí estamos. Una opción de vida. A mí, en mi caso, fueron las enfermedades. A mí me decían que una vez en un programa de Dora Glotman me preguntaron que si era verdad que yo era muy enfermo. Yo le dije, mire, yo salvo el corazón, el hígado, el páncreas, la diabetes, el colon, del resto estoy aliviado. Y mire, pero es que usted se ve muy bien. Y le digo, porque yo nunca me he enfermado ni de la actitud ni de la fe. Y eso es verdad. Yo creo que podemos tener los problemas que queramos de mil maneras y siempre los vamos a tener. Pero esa fe en lo que uno cree es la que lo motiva. Esa fe en ese propósito superior es el que a uno lo levanta por las mañanas. Yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Ustedes por la mañana a qué se levantan? Yo creo que tiene que haber una respuesta muy bonita desde adentro. Si uno se pone a responderse esa pregunta, me levanto de verdad con tantas ilusiones, con tanta alegría. Yo personalmente no entiendo el que se levanta a sacrificar la sociedad, a manejarse mal, para no decirlo de otra manera, sabiendo que uno tiene posibilidades de manejarse bien, de construir, de transformar, de tener ese propio lenguaje, como se lo estaba diciendo. Entre otras, porque yo creo que uno de los problemas más graves es que nosotros se nos olvidó conversar. Este es un país que se le olvidó conversar. No sabemos conversar, entre otras, porque no sabemos escuchar. Y no sabemos escuchar porque estamos pensando más en responder que en entender. Y las conversaciones no son iguales. No es lo mismo una conversación de desempeño, una conversación para que a uno le aumenten el salario. Hay muchas clases de conversaciones emocionales. Y tal vez las más importantes, y les quiero hacer dejar este mensaje, tal vez las conversaciones más importantes que podemos tener, ¿saben cuáles son? Las que no tenemos. Las conversaciones pendientes.
las conversaciones que evitamos. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a conversar y sobre todo aprender a conversar con la verdad. Hace como 2 o 3 años me invitaron a la celebración de los 200 años del Consejo de Estado. ¿Y ustedes se imaginan que yo iba a desaprovechar 3.500 jueces y magistrados para dejar de hacerles preguntas a ellos, que son los que le preguntan a uno a toda hora? Yo les decía, señores magistrados, ¿ustedes se imaginan cómo sería nuestro país si solo dirigiéramos la verdad? Sería mucho pedir. Sería mucho pedir que nosotros no tuviéramos esa cultura del vivo, del avispado, esa cultura del atajo. Son cosas muy sencillas. Yo creo que tenemos que volver a lo básico, a buscar ese acuerdo sobre lo fundamental, a que el empresario se entienda también no solamente como un actor económico, sino como un actor de la sociedad y muy importante. Yo creo que una de las cosas que ahora más nos preocupan en Medellín, que seguramente ustedes lo están sabiendo, es que aquí se había construido una institucionalidad entre la empresa, el Estado y la academia. Conversábamos y había esos espacios. Yo creo que hay que recuperarlos. Si se nos están yendo, siendo conscientes de volver a ellos. Pero como no me puedo extender muchísimo, seguramente ahora en la conversación con la ministra, el viceministro y entre nosotros mismos, podremos continuar parte de esta conversación, pero lo más importante para mí es saber que aquí estoy para aprender. Que Carlos, al final, tal vez, muchísimas gracias. De verdad, muchísimas para nosotros gracias. Un orgullo poderte escuchar. Tus palabras son absolutamente inspiradoras. Nos hablas de equidad, nos hablas de excelencia, nos hablas de equipo, nos hablas de levantarnos cada mañana con un propósito, y definitivamente eso es lo que queremos transmitirle a toda nuestra generación y a todos los chicos que se están conectando. Es eso, son esas historias de vida inspiradoras que te conectan, que te llevan de verdad a tus raíces y a reflexionar un poco. Y ahora quiero darle paso a nuestro viceministro de Educación Superior, al doctor Luis Fernando Pérez Pérez, quien moderará este segundo espacio. Por supuesto, es un espacio en donde podremos conversar un poco más, en donde nuestra ministra nos podrá también dar un saludo muy especial, una reflexión muy especial. Así que, viceministro, le cedo la palabra para que usted sea el que modere este espacio. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias, Carlos Raúl, la ministra, por la iniciación de este evento Generación E. Siempre en realidad saca toda esa emoción que tenemos nosotros internamente en el equipo del ministerio. Es uno de los programas que, como lo decía la ministra en sus palabras, lo llevamos en el corazón, porque a eso nos levantamos, frente a la pregunta que hacía Carlos Raúl, a generar oportunidades, a hacer las cosas de la mejor manera como la podamos hacer todos los días y con toda la pasión que este equipo tiene y que los muchachos de Generación E también han demostrado hasta este momento. Entonces, vamos a tener una conversación muy personal, porque de eso se trata el programa de mentorías. Se trata de hablar de nuestras trayectorias, de cómo generar ese camino, cómo recorrerlo, cómo ir caminando a través de la vida y cómo utilizar la educación superior como una gran herramienta para poder acompañarnos en el resto de la vida. Algunas decisiones determinan el futuro, pero también estamos llamados a irnos equivocando e ir aprendiendo en el camino para que nuestras trayectorias, tanto educativas, profesionales y personales, tengan un sentido muy claro. Entonces, pues ministra, yo sí quisiera aprovechar que nos está acompañando en este momento para preguntarle un poquito sobre lo que tenemos una cantidad de estudiantes, de muchachas que nos acompañan en este momento, de los 116.000 jóvenes que hacen parte de Generación E. Tenemos cerca del 55% que son estudiantes mujeres, lo que significa en la trayectoria de una persona como usted haber llegado a ser ministra de Educación, el tipo de decisiones y el camino recorrido, porque hoy estamos hablando de eso, de trayectorias. Bueno, pues un saludo, Luis Fernando, nuevamente doctor Carlos Raúl, y sobre todo un saludo muy afectuoso a todos quienes están conectados.
Primero, decirles, además de María Victoria Angulo, ministra de Educación, la persona, soy de Ibagué, soy una estudiante de un colegio público, hija de una familia dedicada al servicio público, y comparto con el doctor Carlos Raúl que hay historias y conversaciones en casa que explican en parte todo lo que uno sueña, lo que uno es, lo que uno quiere ser. Economista de profesión, y un poco para responder la pregunta que me hace Luis Fernando, yo creo que para conectar la trayectoria de vida con lo que uno estudia, con sus principios, tienen que haber unas características muy especiales que tienen los jóvenes del país y que lo que quiere Generación es sacarlas a la luz, y se las menciono. Primero, una vocación de ser aprendiz siempre, toda la vida. Decía el doctor Carlos Raúl que uno se levantaba con un propósito y se levantaba a aprender. Y creo que esto es básico para sentir que siempre, yo les digo a quienes me acompañan en el ministerio, que la tarea nunca está hecha a cabalidad. Todos los días hay que innovar, todos los días hay que superarse a uno mismo. Por otro lado, tiene que haber mucho amor y mucha mística por lo que uno hace y a lo que uno se dedica. Yo estudié economía porque quería trabajar todos los temas de pobreza, de equidad. Quería estudiar también psicología, hice un énfasis en estos temas. Lo que me dejaba ver también la pasión por entender a los otros, por conectarme con los otros. Era una persona además, o soy, claramente de un temperamento muy tímido, pero se los cuento porque fue justamente las oportunidades del modelo educativo, no lo que me puso contra la pared o me caracterizó por ser tímida, por ser extrovertida, sino lo que me mostró todas las posibilidades que habían desde temas de gobierno escolar, desde expresiones artísticas, desde organización de causas que desde el colegio pudieran conectar con la comunidad. Y se los cuento porque, no importando de la comunidad, de donde vengamos, conectando este propósito, el amor como principio y el querer ayudarle a la comunidad, a un país, obviamente a la familia, y sentir uno que cada día se realiza con ese aporte que da, es fundamental. Así, pasito a paso, como contó el doctor Carlos Raúl de su trayectoria, pues tengo el privilegio de contar que gracias al esfuerzo y al mérito, ninguna otra variable, fui tocando puertas en las distintas instancias hasta llegar aquí. Por fortuna la vida fue generosa y en mi vocación social de trabajar por temas sociales, llegó la educación desde muy temprano de mi ejercicio laboral y he sido muy afortunada en tener las puertas, en tocar la puerta y abrir una puerta para poder servirle al país. Y quisiera mencionar que también lo conecta uno mucho su vocación, su realización, su profesión, tener muy buenos mentores, y les voy a referir a qué señalo yo como mentores. Les puedo mencionar desde la universidad, obviamente, los maestros y en mi colegio, a quien le tengo una profunda gratitud, siempre aprovecho, y ahora como ministra ha sido muy bonito porque pude volver a esta institución a la que le tengo tanto cariño, pero estos maestros y los jefes que he tenido han sido un gran privilegio. Porque es ver en acción cómo no solamente la persona se despierta día a día con una vocación inmensa de servicio, sino que la verdad, la honradez acompañan sus actuaciones y un sentido genuino de servirle al país. Cuando uno ve eso, a pesar de los avatares, a pesar de que hay días muy difíciles, a pesar de los temperamentos que todos tenemos, ese es un reto permanente, tratar de lograr un equilibrio, uno los ve, se inspira, se motiva y va encontrando más campos de acción. Y finalizaría recordando algo que han mencionado previamente y es lo humano. Yo creo que nada sacamos con una colección simplemente de títulos o de avances a nivel académico si no nos conocemos. Y creo que parte de lo que les conté, los escenarios educativos, los laborales, siendo como soy, entendiendo como soy, me dejaron ver obviamente quererse uno a sí mismo, querer servir a los demás y encontrar en sus defectos y virtudes una posibilidad todos los días de reinventarse, porque allí están los dos. Y diría que cuando uno tiene el privilegio de generar equipos de trabajo, como muchos de ustedes van a tener en las áreas de la vida que se dediquen, van también a darse cuenta que ustedes están haciendo día a día, aportando un grano de arena a inspirar las decisiones que sus equipos hacen y cómo ustedes aprenden día a día de sus equipos. Entonces, permanente aprendiz, un amor inmenso por servirle a la patria, por servirle al país, un cariño a la familia, a los afectos genuinos, a las conversaciones genuinas y una convicción férrea de que paso a paso, con mérito, con resultados, uno no necesita estar previendo dónde va la siguiente oportunidad. La vida generosamente va abriendo caminos y son los resultados los que hablan por uno.
y pues creo que desde el Ministerio, como decía el doctor Carlos Raúl y el viceministro, nos levantamos día por día con algo muy claro, y es cómo servir, cómo ayudar más, cómo conectar sueños, cómo conectar recursos. Y Generación E, pues no puedo dejar de mencionar al presidente Iván Duque, porque es un programa creado por él justamente porque desde la campaña tenía una genuina intención de apoyar a los jóvenes de la educación superior y de la educación superior pública. Y una convicción, que no es solamente un pago de la matrícula, que claramente es importante, es mucho más. Es lograr permanecer, y para lograr permanecer, obviamente uno tiene que estar inspirado, conectado, tener diversos apoyos y tener escenarios como este en el que hoy estamos, donde uno ve más allá de lo que un programa académico le está ofreciendo, que es muy importante, y comienza a construir y inspirar los sueños de lo que uno quiere ser y quiere hacer para servir con lo que la educación superior pues le pone a uno de primera mano, sin perder de vista el valor de la cultura, de los espacios deportivos, de los espacios de liderazgo a nivel de la educación superior, de muchas otras aristas que lo hacen a uno mucho más integral y acercarse mucho más al propósito de vida. Muchas gracias, ministra. Yo voy a cambiar un poquito el orden de las intervenciones que teníamos, así que para que la producción vaya haciendo sus ajustes, voy a seguir con Cristian en este momento, porque además tenemos la oportunidad de tener a uno de los estudiantes que arrancó con Generación E, Cristian Danilo Castro. Ya es estudiante de la UNAD en el CESAR, va en, creo que tercero, es entrando a cuarto, Cristian, y además hiciste parte del piloto de mentorías que hicimos recientemente. Así que me gustaría nos contaras un poco, porque el doctor Carlos Raúl hizo una presentación sobre su vida, sobre las conversaciones, sobre cómo ir haciendo ese recorrido poco a poco, ese examen diario, etcétera. Y vos ya tuviste la oportunidad de hacer parte del programa de mentorías. ¿Por qué no le contás un poquito al resto de los muchachos que nos escuchan de Generación E cómo ha sido esta experiencia y la diferencia entre estar en Generación E sin el programa de mentorías y ahora que has tenido la oportunidad de tener conversaciones, como lo decía la ministra, con personas que uno puede, digamos, hacerle preguntas difíciles, poder escarbar sobre respuestas aún más difíciles? Así que, Cristian, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos los que me acompañan, a ministro, un placer para mí estar en este momento aquí con todos ustedes y dichoso, en serio que sí, me siento muy, muy dichoso de poder compartir este espacio con todos ustedes. Primero que todo, pues darle las gracias. Estar en estos programas del ministerio, que nunca pensé que podría yo en mi estado social y económico estar en este espacio, sobre todo en Generación E, fue un programa que la verdad me cambió la vida, me cambió esa forma de pensar que traía, porque nunca creí poder hacer parte de él, sobre todo por la situación económica. Vivo en esta parte de Río de Oro, Cesar, donde la parte económica no es muy vista, no es muy trabajada. Trabajamos en el campo, vivo en el campo, soy campesino, orgullosamente campesino, pero con un propósito muy, muy fijo. Desde muy joven, que es el de ser un gran licenciado en filosofía, ser el mejor de todos, ese es mi objetivo, y poder ayudar a la sociedad. Generación E es una gran oportunidad, y se lo agradeceré siempre al señor presidente, a la ministra, que me dieron esta oportunidad de estar aquí en este espacio. Empecé en el año pasado. Empecé con esta gran oportunidad en licenciatura, como ya lo mencioné. Un día escuché de mi tío que me dijo que estaba Generación E, un nuevo programa del gobierno que iba a permitir a los jóvenes como yo, de escasos recursos, poder seguir con sus estudios, poder salir adelante, poder seguir formándonos como grandes
personas, como grandes integrantes de una hermosísima sociedad como lo es Colombia. Estaba en el segundo semestre cuando escuché lo de mentorías, me postulé. Fue una experiencia, una sensación grande, porque estar en generaciones y estar en este programa de mentorías lo enfoca a uno más en esa visión de vida que uno, porque lo primero que debemos tener desde muy, muy temprana edad, que fuese así, es ponerle una vida en el mañana y tener siempre fe. Esa es la base de todo, la fe puesta en uno mismo, primero que todo, y en todas aquellas personas que le puedan ayudar a uno a conseguir esas metas. La diferencia entre Generación E y mentorías, sin mentorías, Generación E cumpliría en cierta manera, en cierta parte, con nuestro trabajo, con nuestro objetivo, pero lo de mentorías amplifica todo eso que nosotros deseamos, toda esa organización que debemos darle a nuestra vida, porque no solamente es ver nuestro objetivo, es ver muchos más, ¿cierto? Porque hay muchos jóvenes que, al igual que yo, están esperando la oportunidad, están esperando ese mensaje de poder ingresar a Generación E, de poder ingresar a mentorías y que su vida tome un poco más de sentido. Porque en estas situaciones que vivimos actualmente, créanme que a veces se desvanece uno, porque uno no ve lo que es más fácil para hacer, lo que está más a la mano. Por decirlo así, como perdiendo ese objetivo en los jóvenes colombianos, y estos programas hacen que uno como joven tenga todavía fe, tanto en uno y en un cambio en esta sociedad, que es necesario seguir ayudando a esos jóvenes que están ahí, se espera de poder dar ese siguiente paso, seguir adelante. Yo empecé en el campo, empecé estudiando en una escuela nueva, en la vereda La María. Tuve al principio problemas de aprendizaje, también fue lo mismo en el bachillerato, pero siempre me levantaba con ser mejor, con superarme a mí mismo, porque el mayor de los retos que tenemos todos, creo yo, es superarse a uno mismo, porque si no nos superamos a nosotros mismos y no le damos un sentido, un objetivo a nuestra vida, sería algo absurdo el paso por este mundo. Entonces, generaciones y mentorías, mi profe Ana, como la llamo así, que me ha orientado tanto en este trayecto, en este arroyo de mi vida como hombre y como ser social, me permite ajustar un poco más a mi objetivo, tener la seguridad, llenarme de seguridad, llenarme de emoción cada día, ¿sí? Ese es mi objetivo todos los días, que puedo seguir más adelante siendo mucho mejor, tanto intelectual como social y como humanamente se puede ser. Cristian, vamos cerrando ahí, si quieres, y para, porque le va a dar paso a Alejandra Chamorro, ¿no? Y agradecerte toda esa pasión, esa emoción que está en tu relato sobre, no solo sobre generaciones, sino sobre mentorías, también es importante. Y Alejandra, que es gestora social en Nestlé, y nos acompaña también desde el programa de voluntariado que tienen en Nestlé. Lo que es tan importante, un socio muy querido desde el ministerio por esa vocación que ha mostrado siempre en acompañamiento a los programas. Entonces, Alejandra, acabamos de escuchar a Cristian con toda esa emoción, pero del otro lado has tenido la oportunidad de ser mentora para Generación E. Así que, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre lo que ha sido esta experiencia?
Hola, buenas tardes. Mil gracias a todos los que nos invitaron o nos convocaron a este espacio y están participando con nosotros, y a los chicos que nos están viendo a través del canal de YouTube. Bueno, yo les cuento que Generación E fue un programa que llegó de la mano de una iniciativa corporativa y ha sido una experiencia extraordinaria. Ha sido una experiencia en donde hemos podido compartir con los jóvenes y hemos podido buscar en nuestros trabajadores y en los colaboradores gente que se conecte con cada una de las profesiones. Ser mentora es llenarse de habilidades y potencializar esos conocimientos que tienes y esa experiencia que tienes para poderla compartir con una persona que está empezando ese proceso educativo, que está con un sinfín de preguntas de qué puede ser su futuro laboral, ya sea dónde se puede dirigir, qué le gustaría proyectar hacia un futuro. Y creo que Generación E nos da esa oportunidad. Nos da la oportunidad porque hacen un muy buen alistamiento del personal y relacionan obviamente los estudiantes o los mentees con el mentor correspondiente de su carrera, pero también nos ayudan con material que nos suministran a nosotros como mentores para poder fortalecer esos espacios con los jóvenes y poder enlazar el proyecto de vida de ellos realmente a lo que ellos desean y sueñan. Creo que eso es muy importante, que esto nos ha permitido escuchar y conocer la realidad de los jóvenes desde otra óptica. Ya llevamos un tiempito de experiencias laborales y el mundo va cambiando. Y yo creo que poder interrelacionar con los jóvenes no solamente es algo beneficioso para ellos, sino también para nosotros como mentores. Es una oportunidad de conocer la realidad, de acercarse a la realidad del país. Y poder interactuar es brindarle la posibilidad al chico de que tenga claridad conceptual de lo que quiere y cómo lo puede abordar, y que encuentre en nosotros una persona o un aliado para poderle preguntar sin temor, para poderle preguntar con tranquilidad sobre las cosas que puede pensar sobre su carrera, que al final pueden que sí o que no sean ciertas, para que pueda transmitirnos sus inquietudes, inclusive sobre temas específicos como tal de su carrera profesional, para que nos pregunte cuál sería el mejor sector para trabajar, porque muchos ingresan a la universidad con una idea de lo que va a ser su carrera y leen como la parte del perfil profesional, pero cuando tú vas a la realidad te encuentras que tal vez eso no era lo que tú estabas pensando. Y creo que hacer la parte de mentoría te permite eso, te permite entender si realmente lo que tú tienes en tu concepción personal es lo que realmente le vas a dar en el momento en que salgas como profesional. La mentoría nos ha permitido desarrollarnos como en las habilidades blandas, empezar a trabajar todo lo de competencias y ha fortalecido también los procesos de nuestra gente. Entonces creo que es un espacio muy bonito, que ojalá los que tengan la oportunidad de vincularse y escribirse, pues participen. Somos muchos los voluntarios que estamos muy dispuestos a poderlos acompañar y estar con ustedes en este proceso. Y pues con toda, creo que ha sido un programa muy exitoso y vamos a continuar de la mano de ustedes acompañándolos, porque realmente para nosotros ha sido algo que aporta no solamente como compañía, sino a la vida de cada uno de nosotros. Muchas gracias, Alejandra. ¿No? Grandes experiencias desde el otro lado como mentora y esperamos nos sigas acompañando y a todo el equipo en Nestlé. Entonces, doctor Carlos Raúl, usted nos mencionaba tres pilares que fueron fundamentales o que han sido fundamentales para usted: gratitud, respeto y confianza. Pero, ¿qué otro mensaje, recogiendo un poco esa trayectoria que nos contaba la ministra, el impacto de Cristian, el impacto que ha tenido desde el punto de vista empresarial, desde el voluntario y desde el mentor también, cómo se crece? Pero ¿con qué otros mensajes nos quisiera usted complementar en la tarde de hoy? Oh, muchas gracias, viceministro. Es que yo oigo tantas cosas tan bonitas y escuchándolo a cada uno con tanto entusiasmo, a Cristian Danilo, a Alejandra, a la ministra, que uno quisiera quedarse aquí mucho rato compartiendo y de verdad ampliando una conversación, pero no se puede uno apoderar y volverlo pues que sea solo uno el que exponga. Pero es que todo está lleno de una carga de profundidad tan interesante que yo creo que, como lo decía ahora, uno tiene que saber conversar, uno tiene que saber utilizar su propio lenguaje
el lenguaje de la confianza, de la integridad, y aquí pues con las palabras de todos uno va ampliando ese diccionario de la vida personal. Mire lo que decía Cristian Danilo con el tema de la superación, es que yo soy un ser social, es que yo quiero ser mejor. Yo creo que todas esas son categorías que no son espontáneas. Uno, lo hemos dicho, lo decía también la ministra ahora, en la casa de uno aprende muchas cosas, en el colegio, con sus amigos. Yo creo que para mí uno de los aprendizajes más grandes ha sido el de la sensibilidad. Yo toda la vida, siempre, y a veces ha sido muy duro, siempre estoy pensando en el otro, en los demás. Y a mí no me importa quedarme de último. Pero yo creo que así como lo decía ahora Cristian Danilo, uno es un ser social, uno es un ser colectivo, y yo creo que una de las palabras que debe agregarse a ese vocabulario es el de la conexión. ¿Cómo hacemos para conectarnos con nosotros mismos? ¿Cómo hacemos para conectarnos con nuestros entornos? ¿Cómo hacemos para conectarnos con la sociedad? Ahora que antes de empezar, yo comentaba que estoy haciendo la maestría en Humanidades en EAFIT, que mientras mis hijos se gradúan yo me matriculo. Y realmente ha sido una experiencia muy valiosa, y una de las cosas más lindas fue haber podido leer un filósofo alemán que se llama Hartmut Rosa, sobre un libro reciente que se llama Resonancia. Y la vida es eso, la vida es resonancia. Uno resuena con uno mismo, resuena con las cosas, resuena con la naturaleza. Y yo creo que esa búsqueda de la conexión, me lo decía el profesor Jay Rao de Babson College, que es el hindú, que es el director de estrategia de innovación en esa universidad, en esa prestigiosa universidad, me decían, Carlos Raúl, hoy desde la academia lo que estamos buscando, y muy buena de pronto para el rector ahora cuando intervenga, es cómo hacemos para conectar la universidad con la sociedad, la academia, las organizaciones con la sociedad. Y eso es un mundo por descubrir demasiado bonito. Yo creo que tal vez una de las cosas más interesantes que se hace desde generaciones escuchándolo es que esto no es una beca, esto no es un cheque, esto es un proyecto de vida. ¿Cómo hacemos para que esta generación tenga un proyecto de vida, que no sea solo el receptor de una ayuda, un subsidio, como lo queramos llamar, y bienvenido todo eso, porque por supuesto, pero es cómo hacemos para que en función de estas mentorías, los voluntariados, todas esas articulaciones, esas conexiones con la sociedad, nosotros podamos entre todos apoyar individualmente para que después se puedan lograr los apoyos colectivos a estos jóvenes a que tengan su proyecto de vida. Yo creo que las cosas más importantes que pueden pasar es que, y terminando, uno dice terminando, es cuando ya siente que se le van asustando con la respuesta larga, pero voy terminando, es que yo creo que uno de los mensajes más importantes, ahora lo decíamos, hacemos estrategia para todos, pero no estrategia para nosotros mismos. Así como en la escuela de administración en la vida de las empresas, se habla, seguramente ustedes lo han escuchado, del DOFA, las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas. Yo creo que cada uno de nosotros debiera coger una hojita de papel en blanco y partirla en cuatro y conocerse a sí mismo. ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Y cuáles son mis oportunidades? ¿Y cuáles son mis amenazas? Es la única forma en que uno puede seguir saliendo adelante. Es de verdad, es ese conocimiento de uno, esa estrategia de uno, es la que le va a permitir identificar ese propósito superior. Que al fin y al cabo, el propósito superior es el de ser capaz de asumir un liderazgo. Liderazgo no es el jefe, liderazgo es cómo lidera uno las relaciones en la sociedad, las relaciones en familia, el desempeño que uno ejecuta, el liderazgo conmigo mismo. Así que yo creo que por ahí, viceministro y todos, entender uno que estamos en un mundo que hay que conectar, que hay que resonar, que hay que tener ese propio diccionario del lenguaje de lo que a uno le da valor, yo creo que vamos encontrándole la respuesta desde ese conocimiento individual, cómo vamos a lograr esa transformación social, y que hoy uno de los mecanismos y de las bonitas iniciativas que tenemos está en Generación E. Muchas gracias, Carlos Raúl. Y ya para ir cerrando, les voy a pedir a cada uno de ustedes que le enviemos un mensaje a nuestros jóvenes de Generación E. Un mensaje, por el tiempo será tipo trino, pero un mensaje muy concreto y rápido a nuestros jóvenes, porque como bien lo decía Carlos Raúl y Cristian,
pues Generación E no es un programa donde la gente se gane algo, es un programa donde se reconoce el mérito, ese mérito de nuestros jóvenes que estudiaron, que masearon, que entraron a la universidad y que hacen parte de una generación diferente. Así que, pues para que arranquemos en el orden contrario, Carlos Raúl, el mensaje, perdón por interrumpirle la toma de agua ahí, pero un mensaje concreto para nuestros jóvenes. Adelante. A ver, rápidamente, como dicen, yo voy a confesar una cosa, yo no estoy en redes sociales, me da mucho miedo. Eso por allá pasa uno muy maluco a veces, entonces voy a tratar de decirlo en modo Twitter, como me dicen que tiene unos caracteres. Yo creo que si a mí en la vida me dijeran que escogiera una palabra, después de amor, escogería la palabra respeto. Porque cuando uno respeta, sabe que tiene al otro al frente. Si yo pudiera escoger una frase, es una que me han identificado toda la vida y que en alguna vez me dijeron que si yo quería poner de una vez mi epitafio, pero bien, pues, no era nada malo. Yo dije que a mí me gustaría traer la frase de la canción de Mercedes Sosa, que dice que mi vida ha sido un propósito en función de eso, y es que lo injusto no me sea indiferente. Yo creo que al final, como lo escuché una vez en la presentación de un libro del doctor Carlos Enrique Piedrahita, en la vida nosotros no estamos obligados a los mínimos exigidos, sino a los máximos posibles. Los mínimos exigidos son la ley, lo que está ahí. Pero yo creo que todos nosotros, ese cierre de brechas de lo ético, de los máximos posibles, es realmente el que nos entusiasma, el que se vuelve un propósito, porque no solamente ese mínimo. Al final, yo creo que lo más importante es que siguiendo lo que decía la ministra, que me gustó mucho cuando lo mencionó, la experiencia de servir y de hacer feliz a las personas no tiene precio. Yo creo que ese es un propósito. Vale, muchas gracias. Alejandra. Bueno, entonces, yo creo que lo más importante es que crean en ellos, crean en lo que ustedes sueñan, crean en lo que ustedes quieren. Si yo les contara mi historia, se darían cuenta que no fue fácil llegar a donde estoy hoy. Pero siempre he creído en que las cosas se pueden lograr, y tengo algo muy claro, y es que cuando uno tiene un sueño, tiene que empezar a proyectarlo en metas, a dividirlo, metas pequeñas, ponte metas, y si te desvías del camino porque alguna no la puedes cumplir, replantéala y vuelve a buscar un nuevo surco que te conecte con lo que tú quieres. Mi mensaje es: aprovechen todas las oportunidades que tienen, porque sus sueños se cumplen si ustedes los trabajan en el día a día y los forjan poco a poco. Y aprovechen esta alternativa que tenemos de poder conocer desde la realidad, desde la cercanía de una persona profesional que ya está trabajando, cómo va a ser su desarrollo de carrera, o cómo, si ustedes ya no quieren, de pronto pues terminan su carrera, pero se quieren ir por la parte de emprendimiento y formar empresa, cómo lo podrían hacer. O sea, aprovechen las alternativas que tienen, porque son alternativas ganadoras. Y nada, luchen por lo que quieren, los sueños se cumplen, créanme que sí se cumplen, que son difíciles, sí, que hay obstáculos también, pero que lo más importante es que seamos conscientes de que lo podemos hacer, de que es viable hacerlo realidad, y que se desvían del camino, tome un atajito, busque cómo enredar nuevamente la pita para que usted retome su proyecto de vida y siga, pero nunca se quede abajo, siempre adelante. Gracias, Alejandra. Cristian, ¿algún mensaje tuyo para tus compañeros de Generación E? Sí, claro. Nada, que no se rindan, que sigan adelante, que traten a toda costa de cumplir sus metas, sus sueños, y que le den sentido a esa vida, que la vida es hermosa, es bonito vivir, y más con estas oportunidades que nos brindan, en que no solo podemos darle un sentido a nuestra vida, sino al de todos aquellos que nos rodean. Ese es el objetivo, darle sentido a lo que nosotros queremos ser y poder ayudar a todos los demás. Muchas gracias por esta intervención que me dejan hacer aquí en este grupo. Hombre, Cristian, a vos por la pasión y esa alegría que le estás poniendo a estas oportunidades y al camino recorrido. Ministra, terminamos con usted en un mensaje a nuestros jóvenes de Generación E, por favor. Bueno, pues primero
de verdad, Cristian, que oírte no es sino mucho refuerza en nosotros lo que es el programa. Yo les diría a todos los que están hoy conectados que Generación es Esperanza, porque Esperanza recoge los sueños propios y los sueños colectivos. Les diría que Generación es una experiencia, es el espacio donde aprendemos también de la generosidad, del respeto, de la construcción con otros. Les diría que Generación es gratitud, y la expreso aquí a los más de 116 mil estudiantes. Serán 334 mil en estos 4 años y doy gracias por su historia de vida. La oíamos con Cristian. Hago un ejercicio diario y sobre todo en los momentos más difíciles de hacer en la noche una lista de las cosas por las cuales agradezco para reforzar ese propósito de vida. Creo que muchos de los consejos que daba nuestra mentora y que engloban la mentoría son eso. Siempre necesitamos una palabra amiga, siempre necesitamos una reflexión colectiva. Necesitamos no perder el rumbo, y en eso vamos desarrollando una palabra muy común por estos tiempos, pero infinitamente poderosa, la resiliencia, de saber que nos vamos levantando, no perdemos la óptica, aprendemos también de otros y a reformular espacios, metas, pero nunca el sentido de la vida, y este país nos necesita a todos aportando mucho. Así que eso es Generación E, le aporta este sueño de país. Y ojalá quienes nos están viendo y conectando lo puedan divulgar en sus familias, sus comunidades, porque creo que es una oportunidad con la que crecemos todos y obviamente con la que crecen todos los jóvenes que están aquí conectados. Ministra, muchas gracias a Crisia, Alejandra, Carlos Raúl. De verdad, mil gracias por compartir con nosotros estos mensajes, por compartir la esperanza y el recorrido que nuestros jóvenes en Generación E deben hacer, y cada uno construirlo, cada uno ir construyendo su propia historia, su propia trayectoria. Así que mil gracias a todos, y Tatiana, regresamos entonces para continuar con nuestra agenda del día de hoy. Señor viceministro, muchísimas gracias. Señora ministra, de verdad, muchas gracias, porque ustedes nos han dado mensajes inspiradores, nos han dado esos mensajes que a veces siempre buscamos en otros lugares y que acá los tenemos. Acá tenemos a nuestra generación buscando esos mensajes de inspiración, de ese trabajo en equipo, de esa confianza, y gracias por el trabajo que está haciendo por toda Colombia, por todos los jóvenes que nos están viendo. Yo les quiero contar que Generación E tiene ese programa piloto de mentorías, y en esta primera parte hicieron parte de los mentores, pues entidades públicas y entidades privadas. Tenemos entidades públicas, por supuesto, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Hacienda. Tuvimos también al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a la Universidad Nacional, tuvimos a la UNAC, y por parte de las empresas privadas, contamos con la participación de Bancolombia, de Nestlé, contamos también con la participación de Fulbright, del Instituto Humboldt, entre muchos otros que se sumaron. Tuvimos mentores de todas partes de Colombia, tuvimos mentores internacionales también, y bueno, es una oportunidad muy bonita para que los estudiantes que nos están viendo y para que esa generación que nos está viendo, pues se inscribe en este programa de mentorías que continúa. Esto no se acaba acá, esto continúa porque el programa de Generación E quiere brindar las mismas oportunidades para todos los estudiantes del programa. Te aprovecharía, Tatiana, antes de agradecer y despedirme, también dar un mensaje a las empresas, a las universidades, a los compañeros del sector público del país. Ser mentor es un privilegio, y acompañar a regiones del 97% del país, Tatiana, porque no lo hemos dicho, hemos podido llegar a 97% de los municipios, tenemos que llegar a todo el país, y esa voz amiga, humana, con experiencia, conectada, es diferenciadora. Así que a través también de este espacio agradecer todas esas empresas, colaboradores del sector público, que hoy son mentores de Generación E. Necesitamos que cada vez sean más, porque todos los jóvenes del programa merecen tener esta experiencia de mentoría. Así es, señora ministra. Y bueno, para continuar, quiero invitar ahora a la doctora Carolina Guzmán Ruiz, que es la directora de Fomento a la Educación Superior, para que prenda su cámara, para que nos salude, y asimismo quiero invitar a la rectora María Clara Rangel, la rectora de la Universidad del Bosque, y a Emilio Zapata, rector de la Institución Universitaria ITSA, para que abramos este segundo conversatorio. Carolina, buenas tardes. Buenas tardes, Tatiana. ¿Me están escuchando bien? Perfectamente. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas, a todos nuestros estudiantes de Generación E. Entonces, en este espacio queremos
tener un rato, una conversación con dos grandes líderes de la educación superior. Tenemos como invitados a la rectora María Clara Rangel, rectora de la Universidad del Bosque, y al doctor Emilio Zapata, rector del ITSA, el Instituto Universitario de Soledad Atlántico, en nuestra costa caribe. Entonces, muy buenas tardes, ¿cómo están, rectores? Los invitamos también que abran sus micrófonos y sigamos con esta conversación. Rectora. Escuchamos a la rectora un poco con el sonido, hay que subirle creo que al audio un poco. Bueno, vamos a comenzar entonces esta conversación. También queremos que nos cuenten de su trayectoria de vida, cuáles han sido como esos propósitos que se han trazado a lo largo de su historia y cómo ha sido determinante que le cuenten a todos los jóvenes de generación E el paso por la educación superior. ¿Cómo ha sido, digamos, este proceso? Como bien lo decía el viceministro, tenemos un grupo importante de jóvenes, de estudiantes de generación E, que están dentro del programa, que bueno, que hacen parte de todas las estudiantes de educación superior. Entonces nos gustaría conocer, doctora María Clara, que nos contara mucho sobre cómo ha sido su historia de vida y que tengamos en este espacio este conocimiento un poco más de su vida personal. Bueno, muchas gracias, Carolina, muchas gracias, señora. Y nuestros compañeros aquí de panel, para mí ha sido muy interesante escuchar estas experiencias de vida de todos ustedes. Y yo quiero decirles que precisamente el llegar a elegir un programa profesional es trazarse un proyecto de vida. Trazarse un proyecto de vida que implica, como lo decía Alejandra, establecer acciones para lograr unas metas, tener una visión de futuro y así poder llevar a cabo su proceso formativo sacando el mejor provecho de las oportunidades que tienen ustedes en las instituciones de educación superior. Yo quiero decirles, yo soy odontóloga de profesión. Mi decisión fue serlo desde mi etapa temprana, desde mi adolescencia. Tenía ejemplos de vida de familiares odontólogos y es así como fui formándome a lo largo de mi vida, viendo las necesidades de fortalecerme en diferentes espacios. Me especialicé como ortodoncista, luego entré en la academia como docente y comencé a ver necesidades de formación. Uno dentro de su proceso formativo tiene que ser muy autocrítico para poder determinar cuáles son sus limitaciones y a partir de eso continuar formándose a lo largo de toda la vida. Y es así como hice una serie de programas de especializaciones en diferentes áreas, maestrías, terminando en un doctorado en bioética y actualmente dentro de todo mi proceso formativo y mi proceso laboral académico, pero también lo contrasté y he trabajado toda mi vida en mi área de formación básica, la odontología y la ortodoncia, y he podido complementar esos dos trabajos, además de mi vida familiar, de tener en este momento dos hijos que se están formando ya, ya son profesionales y en este momento están haciendo su especialización y su maestría. Creo que uno cuando se traza un proyecto de vida, lo traza no solo a nivel individual, sino a nivel de su familia. Y lo que uno proyecta en su familia tiene resultados que son muy bonitos y es ver cómo las personas que están alrededor quieren seguir el mismo camino, y así lo he hecho también con mis estudiantes. Con mis estudiantes quiero ser un ejemplo de vida y así lo he transmitido
y en ocasiones regresan ya como egresados profesionales a decirme y a manifestarme y agradecer esos ejemplos que se han dado, pero también en cierta forma esos consejos que se dan. Y uno de los consejos importantes es tener un ejemplo a seguir, bien sea un docente, un compañero de cursos superiores o una persona llegada que le ayuda a uno a superar las dificultades que se pueden ir presentando a lo largo de la vida, porque se pueden presentar problemas de orden personal, de orden familiar, de orden económico y de orden académico, pero no desfallecer en el intento, como lo decía Alejandra, siempre ser muy optimistas y siempre pensar en que hay una solución para cada uno de esos problemas. Pues es así como en este momento pues he llegado, después de todo el proceso de formación y de trabajo a nivel de una institución de educación superior, pues llevo en este momento de 2 años y medio en la rectoría. Por supuesto, no ha sido fácil, las cosas hay que lucharlas. Y algo que quiero decirle a las mujeres es siempre salir adelante, siempre ser muy seguras, prepararse muchísimo para llegar a lograr las metas que ustedes quieren alcanzar. Nada es imposible en la vida, entonces hay que lucharlo, pero se logran los deseos que uno quiere si así los están añorando. Yo creo que para nosotras como mujeres en un país que tenemos muy machista, no es fácil en una sociedad machista, pero definitivamente si ustedes demuestran su compromiso y lo demuestran con el trabajo, pueden lograr sus metas y su visión deseada. Gracias, rectora, y gracias por estos mensajes para todas las jóvenes de Generación E. Son muy importantes la confianza, la seguridad, como usted nos dice, y sobre todo cumplir estos sueños. Rector, doctor Emilio, cuéntenos cómo ha sido su camino y cómo llegó a liderar el Instituto Universitario de Soledad Atlántico, el ITSA. Sí, doctora Carolina, primero un saludo especial a la ministra de Educación Superior, al viceministro de Educación Superior, obviamente a usted, a todo su equipo de trabajo y todos los que nos escuchan en este momento. Realmente yo quiero comenzar mi historia contando un poco que cuando escuchaba a Cristian Danilo hablar un poco de lo que ha sido el programa de Generaciones y lo que ha sido el programa de mentoría, pues me hizo llegar un poco a los recuerdos, como hablaba la rectora. Una vez en la vida, de pronto no entré en un programa de mentoría, pero sí hubo personas en mi vida que se convirtieron en mentores y que me han llevado en ese transcurrir de mi vida a estar hoy donde estoy como rector de la institución universitaria ITSA. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio que tenía un compañero con el cual siempre competíamos por ser el primer lugar, pues, generalmente yo ganaba, mentira. Éramos siempre el primero y segundo, entonces él dijo, vamos a estudiar ingeniería mecánica. Y como yo seguía, quería seguir compitiendo con él, entonces yo también dije, voy a estudiar ingeniería mecánica. Pasó algo, los dos quedamos en el ejército, yo salí, él no, él siguió, y entonces yo estudié ingeniería mecánica y ya no estaba mi compañero para seguir compitiendo. Y entonces ahí apareció otro mentor, que fue un profesor. Por respeto no voy a decir los nombres, pero se convirtió en una persona que se había graduado de ingeniero mecánico y ya era profesor de ingeniería mecánica, una persona muy inteligente, y obviamente empecé a trabajar cosas que en ese momento eran muy nuevos para la educación superior, que era hacer parte de grupos de semilleros de investigación, de liderar grupos de logística del programa de ingeniería mecánica, soy ingeniero mecánico, y entonces esa persona se convirtió en un mentor en mi vida para seguir formándome en educación superior. Y luego que me lo dije ingeniero mecánico, pues el concepto que se manejaba en ese momento o el proyecto de vida que nos vendieron cuando éramos jóvenes era tenías que hacer una carrera para luego trabajar. Creo que en ese momento el contexto de hacer posgrados todavía no era tan fuerte como lo es hoy. Y había un tío mío que siempre había sido un modelo, pues ya era un doctor, era magíster, trabajaba en diferentes instituciones. Y él me dijo, vamos para que te hagas una maestría en los Andes. Y yo ni tenía idea que era una maestría. Y él mismo se fue a hacer otro doctorado en Bogotá y me escribió
en la Universidad de los Andes para un programa de becas llamado Universidad de Empresa, donde hacías un trabajo en una empresa y esa empresa te pagaba, obviamente, la educación superior en los Andes, que no era barata. Y yo califiqué y empecé a estudiar en los Andes y empecé a seguir estudiando, seguí esforzándome y logré graduarme. Generalmente la maestría duraba 2 años y yo la saqué en 1.5 años, porque en ese momento yo quería avanzar más rápido. O sea, todavía, digamos que estaba en un proceso de carrera y soy de los que cuando me pongo un reto no descanso hasta que lo cumplo. Y mi tío también se fue a Bogotá a hacer un doctorado en la Universidad Nacional y se convirtió en un mentor donde me daba consejos de lo que tenía que hacer. Soy muy madrugador, me levantaba a las 3 de la mañana a estudiar. Él me escuchaba y me mandaba a callar porque hablaba para escucharme a veces. Pero todo fue un proceso de mentoría. Y luego cuando llegué nuevamente a Barranquilla, pues como tenía una maestría, pues familiares míos me decían, tienes que trabajar en una institución de educación superior. Pues no es lo que yo quería buscar un trabajo en una empresa, porque eso es lo que me habían metido en la cabeza. Y llegué a una universidad, luego pasé a otra, y luego había un proyecto que se estaba formando en ese momento, que era la creación de una institución de educación superior en Soledad, el Instituto Tecnológico de Soledad Atlántico, y llegué por casualidad. Yo sí tengo que ser sincero, llegué porque alguien me dijo, mira, hay un proyecto, ven para que lo conozcas. Yo venía dando clases en esa universidad y él venía trabajando en ese proyecto. Me presentaron y dije, bueno, mientras que consigo el trabajo en el sector productivo, voy a dar unas clases y empecé a dar clases. Pero me empecé a enamorar de un proyecto de vida, un proyecto donde empecé a conocer, creo que ahorita la ministra, Carlos Raúl, el viceministro, Alejandra, hablaban de todo este proyecto que significa educación superior, que es, para mí, yo lo defino como una institución donde los sueños se hacen realidad. Y empecé a conocer a los jóvenes. ICSA es una institución donde el 95% de los jóvenes son de estrato 1 y 2. Y me encantó conocer ese, cómo eran los proyectos de vida de los jóvenes, cómo se querían superar. Y luego fui coordinador académico, luego fui vicerrector. Hoy tengo la oportunidad de estar de rector. Hice otra maestría en educación. Y ahora estoy terminando un doctorado en administración. Pero digamos que el trascender por eso, empezaron a haber otros mentores que me llevaron hasta donde estoy hoy. O sea, yo realmente había visto esto como, doy una clase y en un año ya me voy, pero me enamoré de un proyecto de vida y todo eso, obviamente, descubrieron otros mentores en mi vida que empezaron a venderme este sueño. Y hoy realmente me encanta estar acá porque puedo ver cómo muchos jóvenes generan un proyecto de vida. Hay jóvenes que de pronto hacen parte de bandas. Cuando llegan acá empiezan a cambiar su concepto de la vida, a ver otras oportunidades. Es un proceso transformador de la vida de los jóvenes, pero también de las familias de los jóvenes. Y puedo decir que es del sector donde viven esos jóvenes. Entonces, realmente para mí han habido muchos mentores en mi vida que me han permitido llegar hasta donde estoy. Entonces, ha sido un paso largo, pero yo tengo que decir que no hice parte de un programa de mentorías, pero sí hubo personas que fueron líderes en mi vida que me permitieron avanzar en este camino. Entonces, yo aplaudo el programa que maneja el Gobierno Nacional, aplaudo el hecho que el sector productivo se involucre en estos procesos y puedan ayudar en este proceso de educación superior, que es transformar vidas y generar proyectos de vida. A veces hay jóvenes que no tienen ninguna esperanza, a veces hay jóvenes que llegan a educación superior por casualidad o porque un tío digo estudia, pero realmente lo hacen sin tener una esperanza adicional a de pronto llegar y sentarse en un aula de clases, y de pronto creen que recibir unas clases, pero educación superior tiene un contexto mucho más global. Ese es un poco de lo que ha sido mi historia. Bueno, muchas gracias, rectora, muchas gracias, rector, por dejarnos conocer un poco más. En distintos espacios nos hemos venido trabajando, pero gracias por permitirnos conocer mucho más de ustedes, por esta vocación de docentes los dos y por este gran liderazgo por la educación superior. Ahora quiero que me ayuden a motivar mucho a los jóvenes de Generación E. Queremos que ingresen en esta convocatoria que está abierta, la iniciamos la semana pasada, el 8 de septiembre. Entonces, quiero que nos cuenten cómo son los programas de mentoría que ya vienen trabajando tanto en la Universidad del Bosque como en el ITSA, cómo ha sido este trabajo con los jóvenes y cómo vamos a articularnos como sector de la educación superior. Aquí
la invitación grande y la historia de Cristian Danilo, como la experiencia de Alejandra, nos dejan ver que la importancia de un programa de mentorías, como todos nos hemos venido apalancando en distintas personas que nos han ayudado a dar los pasos y esta construcción de nuestros proyectos de vida. Entonces, quiero que por favor les cuenten cómo vamos a motivar mucho a los jóvenes y cómo venimos trabajando y cuál ha sido como estos puntos exitosos y claves de los programas de mentoría en sus universidades. Doctora María Clara. Bueno, Alejandra, muchas gracias. Nosotros desde hace 10 años implementamos en la universidad el programa de apoyo al estudiante, enmarcado en una política de éxito estudiantil, y es así como se reconoce un sistema de acompañamiento estudiantil integral que es brindado por docentes y estudiantes tutores pares, al igual que tenemos un apoyo desde psicopedagogía y de psicología, y es así como vemos algunos aspectos que son muy importantes desde las mentorías, como son la identificación de alertas tempranas de orden académico, psicosocial y financiero, que estas se pueden materializar en un riesgo de deserción no atendida, que es importante darle seguimiento. De igual forma, generamos una dinamización de un ecosistema de apoyos a la medida de acuerdo con las necesidades de estos estudiantes. Los estudiantes tienen el conocimiento de quiénes son sus líderes de éxito estudiantil, del semestre y sus tutores pares, y en el momento en el cual ellos reciben una capacitación para tener precisamente el conocimiento de a dónde recurrir en esas alertas tempranas cuando ellos sienten que tienen una dificultad, y es así como se desarrolla un acompañamiento dependiendo de la necesidad de ese estudiante. En ese ecosistema, de igual forma, hay unas experiencias multiplicadoras en razón a que hay experiencias de vida que comentan sus compañeros que les sirven a ellos para poder tomar decisiones al respecto de cómo llevar a cabo su proceso de mejora en el momento en que lo requieran. De igual forma, tenemos un proceso de flexibilización curricular y una mejora en los procesos comunicativos para poder atender a los estudiantes y reconocer esas necesidades por parte de ellos. Igualmente, favorecemos la autogestión y la organización del tiempo, es decir, desde el apoyo psicopedagógico, cuando el estudiante percibe que tiene esas dificultades de aprendizaje o el mismo docente, se lleva a cabo un acompañamiento para que pueda haber un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje. De igual forma, Hay un proceso inspirador por parte de los tutores pares y de los mentores para que ellos mejoren ese ritmo de aprendizaje y también para que vean unas oportunidades dentro de su proceso formativo, en su formación integral, en su formación interdisciplinaria, con relación a las fortalezas y a las oportunidades de mejora que ellos tienen, de tal forma que ellos mismos dentro de su proceso de autogestión se tracen una ruta hacia donde quieren hacer mayor énfasis en su proceso formativo, bien sea hacia la investigación, hacia el emprendimiento, hacia la innovación, hacia el trabajo y el fortalecimiento de herramientas y de competencias para el trabajo laboral, porque tenemos también entonces los aliados estratégicos a partir de los cuales ellos van generando su proceso de formación de prácticas formativas. Y de igual forma, hemos incursionado en el trabajo de elaboración de contenidos y de herramientas digitales con el fin de apoyarlos con los tutores mentores y con los tutores pares, de tal forma que ellos comiencen también a desarrollar habilidades y destrezas de orden de herramientas digitales, en pensamiento creativo, pensamiento crítico y aquellas competencias blandas que en ocasiones pueden dificultar la comunicación de estos estudiantes dentro de su proceso
de socialización y dentro de su proceso de ingreso a sus prácticas formativas. De igual forma, trabajamos muchísimo todo lo relacionado con el autoconocimiento y la confianza, que son aspectos muy importantes para que ellos puedan trascender su proceso de adquisición de esas competencias básicas hacia el fortalecimiento para el trabajo que van a desarrollar más adelante dentro de su proceso formativo. Hay un trabajo interesante que se lleva a cabo con ellos y lo venimos desarrollando, y es el portafolio, el e-portafolio, en donde ellos comienzan a generar entonces esa hoja de vida a partir de todas las experiencias que han venido teniendo. Y como lo hemos visto, ahora va a salir una ley ya alrededor de cómo profesionalizar esas prácticas que tienen los estudiantes durante su proceso formativo, de tal forma que tengan ya una hoja de vida y una experiencia que puedan demostrar para poder acceder al sector laboral. Entonces, esos son algunos, digamos, del trabajo que venimos desarrollando desde el proceso de acompañamiento de mentorías, al igual que también tenemos un trabajo con los padres de familia para que nos ayuden a trabajar con los estudiantes. En ocasiones los padres de familia no saben cómo acompañar a sus hijos en ese proceso formativo, y también tenemos esas escuelas de padres en donde les enseñamos cómo acompañar a sus hijos. Entonces, ese es a grandes rasgos, digamos, la experiencia que hemos tenido a nivel de la universidad en el trabajo que venimos desarrollando en el programa de éxito estudiantil. Muchísimas gracias, rectora, de verdad. Gracias, es un placer, rectora, poderla escuchar. Y Carolina, creo que nos falta solo escuchar al rector Emilio y que nos cuente rápidamente esa invitación para que los jóvenes se inscriban al programa de mentorías, que como ya lo vimos durante toda la conversación, tener un mentor es tener un amigo que le ayuda a uno guiarse en la vida. Entonces, rector Emilio, una invitación supremamente rápida para los estudiantes. Sí, invitarlo a todos los jóvenes que hacen parte de este programa de Generación E, acá en parte del programa de mentorías, tener claridad que educación superior no es solo entrar a una aula de clases a recibir conocimiento, es mucho más, es una formación integral, es aprender valores, el respeto por el otro, trabajar de manera conjunta, poder hablar en público sin tener miedo de hacerlo, el poder desarrollar otras actividades que hacen parte de tu formación integral, arte, cultura, deporte. Entonces, este programa de mentorías lo que busca es llevar a los jóvenes a escuchar cómo otras personas que han vivido los diferentes procesos, ya sean profesores, estudiantes, el mismo sector productivo, acompañan en ese proceso de formación integral, porque es lo que están pidiendo las empresas. Nosotros tenemos un concepto de la institución, que es que las empresas contratan a los jóvenes por lo que saben, pero los terminan sacando por las competencias del ser, entiéndase liderazgo, trabajo en equipo, saber redactar un informe, hablar en público. Entonces, todo este proceso de mentoría lo que busca es fortalecer esas competencias blandas, pero que son tan importantes para el desarrollo personal, ya sea para trabajar en un sector productivo o para desarrollarse en su propio proyecto de vida. Entonces, invitarlos a que hagan parte de este proyecto de mentorías, que realmente se convierte en un escalón más para poder generar un proceso transformador que permita crear un proyecto de vida totalmente sostenible y que pueda transformar la vida de cada uno de los jóvenes y obviamente de sus familias y el contexto en general. Muchas gracias. A usted muchísimas gracias, Carolina. Gracias a ti también por acompañarnos en este segundo conversatorio. Y tú, dale una invitación a los jóvenes de mentorías para que se inscriban y para que aprovechen esta oportunidad que está abriendo el Ministerio de Educación. Claro que sí, Tatiana. Es muy sencillo. Estos son los requisitos. Ser joven de Generación E, acercarse a las oficinas de bienestar de todas las universidades que hacen parte del programa, inscribirse, tener toda la disposición y tener a la mano un teléfono celular, un computador o una tablet. Y a los mentores, bueno, también acercarse a estas oficinas de bienestar que tienen todas las instituciones de educación superior a lo largo del país, mencionar que están muy interesados y bueno, toda la disponibilidad. Ya Alejandra y Cristian Danilo nos mostraron que lo que hay que tener es muchas ganas y aprovechar estas grandes oportunidades. Buenas tardes a todos. Así es, Carolina, muchísimas gracias a la rectora María Clara,
al rector Emilio, a todas las personas que se han conectado, y yo les quiero contar algo supremamente rápido. Después de escuchar estas valiosas reflexiones, el piloto de mentorías cuenta con 5 sesiones enfocadas en la metodología Designing Your Life de Stanford University. Estas son construcción y visión de vida profesional, administración y organización del tiempo, escenarios profesionales, planes de vida profesionales y construcción de un proyecto de vida. Antes de irnos, nos han llegado muchísimas preguntas a YouTube y yo quiero que cerremos esta conversación, este momento para conectar y para inspirar, preguntándole al señor viceministro. Una pregunta que nos hacen uno de los más de 300 participantes, creo que llegamos a 380 participantes en este momento, y la pregunta es, señor viceministro, ¿alguna vez soñó con ser viceministro o cuál era su sueño profesional? Ay, hombre, Tatiana. No, yo, a ver, yo creo que esta es una de esas oportunidades muy lindas que se le presenta a uno en la vida, ¿no? Creo que hoy sí hay algo de lo que hemos hablado y lo que hemos escuchado es que tenemos un camino muy largo y que hay que construirlo todos los días, que tenemos que ir aprendiendo cosas nuevas, que tenemos que enfrentarnos. Uno de los temas que para mí siempre ha sido importante y es hay que echar para adelante, hay que tomar las oportunidades, y yo eso se lo diría a los muchachos, es cojan las oportunidades que tienen enfrente. A veces puede salir algo muy bueno y a veces algo que ustedes crean que no sale bien, años después van a encontrar que esa fue una buena decisión en el momento que la tomaron, y si no es así, algo van a aprender. Entonces, creo que para quienes estamos en el mundo de la educación, obviamente, como lo decía la ministra, tener esta posición es una posición de responsabilidad y de privilegio. Y así lo asumo yo todos los días. Un privilegio estar aquí al servicio de la educación superior. Son 2,5 millones de muchachos, son 300 instituciones de educación superior. Es una cantidad de responsabilidad que tenemos, pero siempre hay que arrancar con pasión, con ganas, con alegría, por todos los retos que tenemos enfrente y asumiendo las responsabilidades. Así que ese enorme privilegio y responsabilidad, pues, llegó en este momento de la vida y así lo asumo con todas las ganas del mundo. Viceministro, muchísimas gracias y de verdad muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, a nuestra ministra de Educación, a Carlos Raúl, a nuestra directora de Fomento, a nuestra mentora, a nuestro estudiante del programa piloto de mentorías. Yo los quiero invitar a todos los estudiantes que nos están viendo para que se unan, para que hagan parte de mentorías. Muchísimas gracias por conectarse en este primer conversatorio Conociendo Historias que Inspiran. Una feliz tarde para todos ustedes.